Uno de esos mods locos que 2x3 uso. Este es un mod ruso. Y se ve que... ¡Hija! Ah, si le hubiera acelerado más, salía volando. Se ve que en Rusia, no sé. O al menos el creador del mod sabe contar hasta 25 nomás. Porque ya pasamos 2.25. Hoy vamos a trabajar con esta preciosura de camión. Es un Ford Serie L. Un camión muy chiquito, o más bien muy corto, porque no es el típico camión usado acá en American Truck, con la quinta rueda, con el anclaje para llevar semirremolques. Este tiene su propia caja de carga y su propia carga. En este caso es arena. Muy lindo camión, lo pinté de negro. Negro brillante. Y le puse algunos adornos de cromo. Hoy vamos a trabajar con este Iveco Stralis 560. Es la versión highway del Iveco Stralis. Muy lindo camión, muy lindo camión. Es lo más parecido a un camión de carreras. Se estarán preguntando, ¿qué demonios es esto? Bueno, les muestro. Esto es una especie de camión, pero no es un camión. Esos son camiones. Y esto no es un camión, claramente. ¡Opa! Levantó toda la parte de adelante. ¿Eso qué? Un bote dado vuelta. Oh, man. ¿Cómo va a doblar? Mira. ¿Cómo va a doblar? Tiene la rueda delantera en el aire. God damn it. No sé si me voy a meter en problemas acá entrando por este lado, pero vamos a ver. De alguna manera hay que entrar. Tranquilo, tranquilo International. Tranquilo Fleetstar. Y ni se te ocurra volcar, amigo. Estamos a 20 metros, si volcás, creo que desinstalo el juego, no juego más. De bronca nomás. Sí. Una vez mojada esta Ford, es como que ese rojo queda más oscuro. Man. Es como si no fuera de metal la carrocería, y mojada queda bastante más oscura. Whatever. Hasta acá todo muy bien. Todas pasan por acá. Jineteando ahí. Eso fue. Salte, mija, salte. Eso. Onda motocross, vamos. El último. Eso fue. Tiene potencia el motor.
buen agarre las ruedas, pero más allá de que tiene buen agarre, lo noto un tanto rígida los neumáticos. Pero lo que importa con el juego es que tenga buen agarre, no importa si... mami. No importa mucho si tiene... si son muy rígidas o muy blandas. Y lo pasó. Be careful. Be careful, gigantón. Be careful. Wow, man. Extra right off. Runway 08. Future check. 3-3-7-3 immediate takeoff. ¿Y vos? Ok. Aquel viene. Vamos a cambiarlo. Ahora me siento mucho mejor. We'll land. Cuando quieras, loco, cuando quieras. Extra right off. Runway 08. Come on. Dale vos también. Future 2-2-3, speed up. Oh, se quedaron ahí, se quedaron ahí. Wow, man. Steel front. Wow, man, ese es el problema. Ese es el maldito problema. Allá vienen los camiones de servicio. Oh, man. Salgan de ahí, por favor. Oh, man. Oh, man. Salgan de ahí. Come on, you idiot. Oh, man. What the f... Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wow, man. Me salvó la campana. Oh, no puede ser. Chocaban de frente ahí, ¿eh? Hoy vamos a dar la vuelta en uno de esos camiones aburridos del que pone el juego. Nah, mentira. Lo vamos a hacer en algo más descontracturado y pa' la joda. ¿Cómo es? ¡Tarán! Este maldito caracol. ¿Sí? Un caracol, ladies and gentlemen. Tiene 1500 caballos de fuerza. Corre a 370 km por hora. Nada, mentira. Esto es el... es la invención de alguien aburrido en la casa. Por lo que vi en la descripción, era un chino. Uno de esos mods chinos que ya son famosos por lo loco, por lo raro. Por lo tan fuera de Mad Runner. Ahí está el caracol con su babosa. La parte de abajo, acá en Uruguay le decimos la babosa porque por donde pasa deja una baba. Cuatro ruedas sin ejes. Y la concha. La concha del caracol. Bastante grande, por cierto. Subí, boludo. ¿Qué te quedas ahí? Mira, es un boludo. Me fui, pelado. Te quedaste ahí a gilear, me fui. Te paso por arriba, Gil, dale. Motherfucker. Roll, passenger side, flexing the guns, scoping the chicks, flashing the bling, pumping the sounds, riding shotgun. Fa, Brucey. My boy Nico pulls off some badass. Callate un poquito, Brucey. Pedal to the metal, skin of your teeth, burnt rubber moves. Am I right? Is that our style? Because I think. Opa. Ferrari, Lambo. Wow, your skin looks really rough, man. You had some help? Aston Martin. A little botulism special there? I like that, homie. You want a shot when we get back? I'm fine. Permiso. Ah, sí. Lo llevo puesto, motherfucker. Se escuchó el golpe ahí. Oh, man. No, qué hijo de...
Tiró una ambulancia de punta ahí. Qué motherfucker mismo. Qué motherfucker, Miré para atrás y cuando miré para adelante venía una ambulancia, loco. Domination. That's all. Domination. Dominación. Es domination. No. Espero no haberle pegado. Es para probar las ruedas a ver si andan. Si andan bien. God damn it. Bueno, carrera callejera es lo que tiene. Es lo que tiene. Sorry. ¿Dónde vendrán los otros? Ah, creo que había un Lambo amarillo por ahí, pero no había Lambo amarillo. I don't know, man. Sí. Fue una dominación, Yeah. Qué paliza. ¿Dónde lo están ahí? Yeah. Tremendo tierrerío. Alright. Siempre con paciencia. Oh, man, no me digas que... No me... Para. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Por qué está así eso? God damn it. Paranormal. ¿Qué estás haciendo, hijo de... What the fuck? ¿Qué demonios fue eso? Oh, man. ¿Por qué está haciendo eso? Oh, man. Oh, man. ¿Por qué está haciendo eso? Esto es muy paranormal, Primera vez que veo algo así. Dale, loco, si no, ¿cómo te pongo ahí? Mamadera. What the fuck? ¿Querés más para atrás? Vamos más para atrás. Excuse me. Oh, man, what the fuck? What the fuck? ¿Pero qué te pasa, mujer? Ah, qué cosa más rara. Muy paranormal eso, Muy, muy paranormal. El cliente espera la entrega. Sí, loco, decile que ya estoy ahí. No se ponga nervioso. Opa, están los policemen aquí. Gendarmería, loco, che. La gendarmería. Venimos medio rápido, Puente. Chabón, pero qué hace, chabón. Es muy largo entre ejes el camión. Oh, man. Wow, man. Absolutamente nada. Y sí, estaba muy... Muy para volcar ahí. Bien sacado ahí, Bien sacado ese vuelco. Ajá.
deportivas, rines deportivos. Pero claro, al ser un auto bajo y es largo entre ejes también, queda colgado. Facha bárbara con esa rueda. Eso. Y ahora a volar. En la medida de lo posible, vamos. No está mal, no está mal. ¿No más? Muy bien. Crash, motherfucker. Casi lo parto a la mitad el botón. Esto siempre lo hacía con música, pero bueno, ya saben lo que piensa YouTube de la música. La música con derecho de autor. Está complicado. Crash. Crash. Again. ¿Dónde estamos? Oh, no me jodas que... Vos, pelado, ¿qué hacemos ahora? Se complicó, se recomplicó, I like my boat to look as good as my body. Watch the paint work, homie. Sí, loco, todo bien. Tanta gente ahí en ese auto. Bueno, lamento. Pa' afuera, a ver. Lo preciso. Lo preciso. Tu mujer no se bajó. Bueno. Bueno, se va conmigo. Se va con Nico. Le gusta la... Le gusta la aventura, se nota. Vale, rata sucia. Bueno, esta es tu oportunidad, ¿eh? Tómatela si querés. Nadie te lo impide. Prick. Todavía me dijo prick. Abajo. Sí, sabelo. ¿Qué pasa, Roman? But I'm in a helicopter! Yes, that is the crazy shit I am having to get up to after you introduced me to Michelle! Or Karen, or whatever her name really is! I don't get it! Is she a government agent or an undercover cop? What is she? Shit, I don't know! All I know is that her friends have got me by the balls! Someone's got me by the balls too, cousin! I'll send you a peek! Haha. Se pasa el gordo. Siempre anda con trabajadoras, mirá. Nico, tenés que venir acá. Creo que tus pelotas tienen... Deben de estar poniéndose celosas de las mías. Qué loco el Roma. Mirá la foto que le mandó. Se pasa, ¿no? Qué buenas tomas del helicóptero, ¿eh?
Pero ahora hay que aterrizar. Prueba de suspensión. Es sumamente largo el camión. Pero va bien, ¿eh? Ay, este jueguito no cambia más, hermano. ¿Qué pasa, oh? ¿Qué pasa, oh? What the f... Pero estos aparecen como los fantasmas en cualquier lado, oh. No joda. Estás ahí escondido. Estás ahí escondido. ¿No murió? Sí, me olvidé que acá... Precisa 170 balas para matar a un boludín acá. ¿Por qué no agarro eso? ¿Estoy loco yo o no agarro eso? ¡Pah! Este juego está hasta las manos. Bueno, el juego se puso loco. no sé qué parte no entiendo. What the fuck? ¿Qué parte no entiendo? No sé, quedaron todos quietos. Pero hay tiros, oh. Yo escucho tiros. ¿Ah? ¿Qué hacen, manga de boludos? Po, ¿qué les pasa? Piraron y el tiempo sigue andando. Eso es cuando yo digo que... Después digo que este juego es bravo. Es bravo el juego. En cuanto a... Ahí, ahí, ahí encaró, ahí encaró. Es bravo el juego, o sea... Es deficiente, digamos. En el culo, en el culo. ¡Ahí va! Hay un ómnibus tipo Spinter ahí. La la. ¿Quién fue el... Tengo uno acá atrás. Sí, fuiste vos, ratón. Maldito ratón, maldito ratón. Oh, tengo uno atrás. Lo vi por el radar. What the fuck, what the fuck. Pero salió otro más, vos. Y el boludo agarra y se me pega. Jaja, qué juego loco. Qué juego más loco, hermano. Están todos acá. Oh, man, what the fuck. Dale, arma querida, dale, arma querida, que me están tirando. Mamit, mamit. Mamita. Corren como boludo, para atrás, para adelante. Corre con ganas, loco. Hola, hola. Hola, madaf. Hola, madaf. Ajá. Epa, me venías a ganar la estrella, ya te di la intención. Maletete. Pero dale, hermano, 4 horas. 4 horas, pa. Mirá cómo me roba el oro, se lo da él mismo. El juego se lo pone a sí mismo. Está pasado. Está pasado. Se pone a sí mismo el oro. Dale, loco, déjame uno que no vengo nunca. Encima que no vengo nunca. ¿Qué pasa, vos? ¿Estás enojado? Vení, 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 vení. Vení, vamos a charlar, vos. Sí, sí. La parió es una cosa de loco. Ahí va, ahora sí. Noche. Ahí está el tipo con sus ojos locos. Ojo de psicópata. ¿Y le pone rojo los ojos? Oh man, what the f... Rojo. Pan. Y el traste rojo también. ¿O es la luz de freno eso? Ah, es una luz de freno. Yo había colorado el culo, pero... No, no, es una... Es la luz de freno. Ok, man. Ok, chancho. Mamit. Lleno de tetas el tipo ahí. Ajá.
Muy bien. Muy bien, Chochán. Mami, a ver en el agua. Disculpa, Chochán. Ah, porque el tipo, el chancho es este, flota. ¿La tiene? Ah, bueno. Ah, se manda unos ruidos, Qué demencia, Saltá, loco. God damn it. Y todo cagado, Deja todo cagado el camino, Y bueno, Artigas hizo la patria a caballo. Bueno, yo ando en chancho. Super loco, Voy a hacer una batalla a todo terreno con el chancho este, el caracol. Y no sé, está faltando un bicho ahí. Whatever, chancho. Pues sí, un chochán. God damn it, no te arregles. Ahí va, quédate así, medio cagado y con la jeta toda embarrada y los ojos rojos. Qué demencia, loco, no jodas. Después vi a un argentino. El argentino, un genio, toda la super onda para explicar cómo poder usar mods en este juego. Pero hasta él mismo reconoció en el video que se olvidó de cosas, de mencionar cosas importantes, y que no estaba seguro de otras cosas. Vamos, Ford. Va a volar. Voló, Pero bueno. En definitiva, si hay que dar 5000 vueltas y... Bueno, no. No la camioneta. La camioneta mejor que no dé vuelta. Hay que tener mucha paciencia y hay que tener ganas de poder usar un mod. Porque la verdad que con todas las vueltas que hay que dar para poder llegar a usar un mod... saca las ganas, te digo. Saca las ganas. Me imagino gurisitos, niños, gurises chicos de 12, 15 años, principiantes que no tengan, que no sepan cómo es la movida para usar mods, se deben volver locos. Es muy... Bueno, cuando quieras, haceme el cambio, querida. Y frena, loca. Mami. Ahí se va el Gulfstream a todo lo que da. El Fokker. Esos Fokker habían acá en Uruguay. No sé si todavía quedan. Pero son tan antiguos. Y de esos 737 también había. Habían, porque creo que ya no hay más. El Gladiator original tiene, como digo, un motor de 6 cilindros en B. Y unos 285 caballos. Con esa potencia no va a andar volando por estas rocas y repecho. Por eso digo, si lo arrimaron bastante al de la realidad, bueno. Más o menos al de la realidad andaría algo así. Mamá huevo, me dijiste.
Mirá lo que te pasa ahora. ¿Quién es el mamahuevo ahora? ¿Quién es el mamahuevo ahora? ¿Quién es el mamahuevo ahora? Three Leaf Clover. Epa, siempre tomando este pelado. Y no con sed. Don't bring my parents into this, Packy. All right, all right. Do we all... I hope these clothes ain't flammable. Oh, no te puedo creer. Bajen ya y vuelen, 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 vuelen. Pero, ¿en serio te quemaste? Pero loco, parece mentira, oh. Jodete, loco. Mirá el botón, mirá el botón. Se va reventado el botón, pero qué hijo de una gran. Oh man. Oh man. Qué bravo que está. Se ve que. Yo, this is some crazy shit in a nigga. Yo, we're on the star jumps in a helicopter. There's some real spy shit that Ina is doing it up. Shows you that the people who need spy shit done. Get other people to do their dirty work. Sandbridges, everything crash. Sí, loco, hoy no sale nada. Pero, ¿no fuiste a agarrar la plata? Bueno, igual vos para qué querés plata, ¿no? Tonto bot. ¿Qué hacen todos acá? Vayan a buscar al rojo, motherfucker. Acá estamos. Permiso. Alright. So. Conquisté la montaña oeste. He oído que tenés mucho valor. Veamos si es cierto. Llegué a todos los puntos marcados del mapa. Y admití la derrota. ¿Aceptas el desafío o vas a acobardarte? Bueno, ante semejante falta de respeto, vamos a aceptar el desafío. Y después que le rompamos bien el... las asentaderas a ese muchacho que puso eso, vamos a ver qué nos dice. Bueno, acá tenemos el último, Tiempo 3 minutos. Mamit. Mamit. Conquista de la montaña oeste. Imposible. Tenés que haber hecho trampa. Ese récord era invencible. Perdona, me dejé llevar. Has ganado, pero no hemos terminado. Recuperaré ese récord, ya verás. Anda, muchacho. A ver si faltás menos el respeto la próxima vez. Acá le podés poner aceptar también. Abajo a la, al centro, abajo al centro que dice aceptar, le das en aceptar y quedó todo pronto. Eso por el lado. Oh man, me sacó del juego. Bueno, voy a volver al juego. No sé por qué me sacó del juego. Se ve que porque demoré. Hablando de que demoro, no me debería sacar, pero bueno, está. Son cosas que pasan. Voy a volver al juego y voy a seguir con la explicación. Ahora sí, el juego tonto este me sacó. No debería sacarme. Pero bueno, está. Shit happened, man.